Llamará más tarde, si os admite. Hace tres días que nos estáis haciendo ir y venir. Yo creo que ya está bien. Yo no soy quien manda. Hay que tener paciencia. Paciencia. Me parece que tenemos demasiada. Ayer nos hicisteis esperar 5 horas al sol. ¿Y a nosotros por qué no nos han llamado? Creo que hay aires de guerra, señor brigadier. Nos habían prometido grandes maniobras. ¿Qué más quieres? Yo preferiría entrar en combate en medio de todas esas faldas. Perdone, señor capitán. ¿Es a mí? Sí, solamente una palabra, por favor. Le advierto que no soy capitán, soy brigadier. ¿En qué puedo servirle, señorita? Dígame, señor, se lo ruego. ¿Esto es una citación para que me presente o dice que me admitirán? ¿Es este su nombre? Yo no sé leer, pero me han dicho que ahí está escrito. Me llamo Carmen Lizarra. Efectivamente, aquí está su nombre, pero no sé para qué la habrán llamado. Es la primera vez que estoy aquí de servicio. Lo lamento. Gracias, de todos modos. Apuesto que eres de Navarra o de Valladolid, ¿me equivoco? No exactamente, pero de muy cerca. Me di cuenta enseguida de que eras del norte, como yo. Si me apuras antes de oírte hablar. ¿Hace mucho tiempo que estás en Sevilla? Nos han destinado hace solo 2 días. Antes estábamos en Córdoba.
Yo, en cambio, llevo aquí varios meses desde que murió mi madre. A los gitanos no nos tienen simpatía, pero cuando tenga un trabajo fijo será muy distinto. Verás cómo te aprieten. Apuesto lo que quieras. ¿Qué vas a hacer esta noche? Podríamos vernos y así me dirás si te he traído suerte. No puede ser, no vivo en mi casa, ¿comprendes? Ya está ahí el guarda. A ver qué pasa. Adelante las nuevas, venga, daos prisa. ¿Entonces me han admitido? Tú espera ahí, tenéis que entrar todas juntas, ¿entendido? Gracias. Venga, daos prisa. Ya era hora. Gracias, paisano, me has traído mucha suerte. Ahora comprendo por qué autorizan a las mujeres a desnudarse para trabajar. Aquí se ahoga uno. ¿Por qué no lo pedimos nosotros también, brigadier? Que hace mucho más calor que dentro de la fábrica. Si tenéis calor, os podéis desabrochar como máximo el cuello de la guerrera. Y eso mientras estéis aquí encerrados. Maldita sea, cuando pienso que ahí dentro están todas medio desnudas, no veo ni las cartas. Y este se lo lleva todo. Usted no lo sabe porque es nuevo, pero el sargento... ¡Brigadier! ¡Venga pronto! ¡Ahí dentro se están matando! ¡Maldita bruja! ¡No te vas a comer! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Maldita bruja tú, gitana! ¡Repite lo que has dicho! ¡Anda! ¡Silencio! ¡Bruja! ¡Silencio! ¡Dios mío, yo me muero! ¡Dios mío, yo me muero! ¡Me muero! ¿Quién ha sido? ¡Ha sido esa maldita gitana! ¡Ella ha sido! ¿Por qué no repites todo lo que has dicho? ¡Repítelo! ¡Ha sido ella! ¡Ha sido ella! ¡Apártate o te mato! ¡Asesina! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Víbora! ¡Dios mío, yo me muero! ¡Que llamen a un confesor! ¡A la enfermería! ¡Perra! Y a esta llevaosla de aquí. Dame eso. Sé andar sola y no me escaparé. ¡Quieta las manos! ¡Os juro que tengo razón! ¡Oh! Estas gitanas son todas iguales. Primero piden ayuda y luego nos crean problemas. Ten, toma dos hombres y llévala al puesto central de policía. Esto lo entregaré yo. Con el informe. A sus órdenes. Por favor, te lo ruego, no pasemos por ahí. ¿Por qué? Ahí viven mis parientes y todos me conocen. No quisiera que me vieran entre dos soldados como si fuese una criminal. Lo siento mucho, pero el puesto de policía está al final de la calle. Aquella mujer me ofendió. Me llamó sucia gitana. Me gustaría saber qué hubieras hecho tú en mi lugar. Te lo suplico. Está bien, adelante como si fuera sola. Vosotros retardad un poco el paso. Gracias. Ha hecho bien. En el fondo es una buena chica. Bueno, tampoco hay que exagerar. Yo creo que hubiera sido capaz de matar a la otra. ¡Brigadier! ¡Se ha escapado! ¡A prisa! Aquí tienes tu ración. Cómetela tú, no tengo hambre. Por mí. Unos parientes tuyos te han traído este bollo de anís. No te lo querrás comer a secas. No tengo parientes en Sevilla. Pues ha venido con la autorización del oficial de la guardia. Señal de que te lo ha traído un pariente. Y de primer grado. No quiero nada, no tengo hambre. Déjame en paz, Pedro. José, haz lo que quieras. Te han elegido para hacer los servicios peores y más fastidiosos. Yo en tu lugar no crearía más problemas. Volverás a recuperar tus galones, pero con paciencia y sabiendo hacerlo.
Buenas noches, mi capitán. Brigadier, ¿qué pasa? ¿Estás de guardia como un soldado? Sé que tenemos que ajustar cuentas tú y yo, lo leo en tus ojos. Pero esta noche no puedes hacer nada. Toma, yo ya he bebido bastante, estoy casi borracha. Baja un momento, quiero hablar contigo. No te conviene. ¿No quieres un poco? ¡Qué tonto! Para mí es como si hubieras bebido, da más alegría. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Tendrás ganas de algo, ¿no? Sí. Por ejemplo, de darte dos bofetadas. Ya me lo imaginaba. Tanto ruido por dos galones. Vale más que me digas que no te gusto y que no quieres volver a verme. Pues peor para ti. Adiós. Carmen. ¿Me vas a dar las gracias por la moneda que te mandé? Ven a casa de Lilas Pastias, en Triana. Yo voy allí todas las noches. ¿Vendrás? Es mejor para ti que no vaya. Te espero, ¿sí o no? Está bien, iré. Bueno, me vuelvo a mi trabajo. Por desgracia, el ejército no me da de comer. Hasta la vista. Tú, ven acá. Creí que ya no vendrías. Espera un momento que salude a la dueña y nos vamos enseguida. Me da náuseas este olor a fritanga. Lilas, es el brigadier que me defendió cuando aquella asquerosa se me echó encima. Por esta noche he terminado. Mañana será otro día. Haz lo que quieras. Ya está, vámonos. ¿Sabes que me alegro de volver a verte? ¿A dónde vamos? Al puesto de policía. Te has vuelto loco. ¿Con una moneda imaginabas comprar mi complicidad? No he querido comprarte, solo hacerte un regalo. Los gitanos pagamos siempre nuestras deudas. ¿Tú me dejaste escapar? Yo no te dejé escapar. Quiero que se haga justicia, por consiguiente ven a entregarte. Así te devolverán tus galones dorados. Me hace reír. Vamos, deprisa. Siento mucho que te hayan castigado.
Pero yo también lo he pagado caro, no vayas a creerte. Ahora ya no puedo volver a trabajar en la fábrica. Y para mí aquel trabajo lo era todo. Además, para que lo sepas, yo he estado en ese puesto de policía donde quieres llevarme. ¿Y sabes cómo acabó todo? Con una invitación a casa del coronel, lo que me permitió mandarte aquel bollo de anís. No es verdad, no te creo. Y pensar que estaba segura de que me habías perdonado. ¿Sabes lo que pensaba? Él tendrá los mismos deseos que yo de volver a vernos. Oye, esta noche somos ricos y tengo muchas ganas de divertirme. Nos quedamos juntos, ¿quieres? Pues claro que quiero, precisamente por eso he venido. ¡Qué tonto! ¿Sabes que me metiste el miedo en el cuerpo? Si hubiese querido que te arrestaran, no habría venido yo solo a buscarte. Cuidado, se cae todo. Verás la cara que pone cuando te vea. No es mala, pero hay que saberla conquistar. Además, es muy celosa. Déjame hablar a mí. Dorotea. Dorotea, soy yo, abre. ¿A estas horas? Ah, ¿eres tú? No se puede, vuelve mañana. Sé buena, Dorotea, mira lo que hemos comprado, déjanos entrar. Es demasiado tarde y no quiero tener disgustos. Una hora, solamente una hora, te doy mi palabra. Ya, menuda palabra. Entra y daos prisa. No tienes más remedio que comértelo. ¿Ah, sí? Pero yo te diré cómo. Es chocolate y va muy bien con las almendras que yo he comido. Ten. ¿Te gusta? Eres una loca. No me digas que no te habías dado cuenta. Sí, yo soy así. Si no quieres más, lo dejo para las moscas. También ellas tienen derecho a ser felices. Ya está, así nos dejarán en paz. Ven a mi lado. ¿Estás contento? Ellos te han degradado, pero yo te sirvo como si fueras un coronel. ¿Qué digo? Un rey. No tienes más que mandar y yo obedezco. ¿Qué más puedo hacer para divertirte? Te leo la mano, ¿quieres? Trae. Bueno, ¿qué has visto? Nada. No estoy en veda esta noche. Dame un beso. ¿Oyes? Todavía hay quien se divierte a estas horas. Es un baile gitano, una habanera. Y lo quiero bailar solamente para ti, como si fueras el coronel. Solo de pensar que estarías ahí fuera, ¿me dabas una pena? Y yo te hubiera matado. Como bailarina no valgo gran cosa, pero a la gente le da igual. Cuando te miran, en lo que menos piensan los hombres es en si bailas bien o no. ¿De veras? Ahora la abrazo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No, no! Esta vez no te me escaparás. Pues yo te aseguro que sí. Sé lo que quieres de mí, pero me escaparé. No quiero. No, no eres tú quien decide. ¿Cómo que no? ¿Y si te digo que no eres mi tipo? Tú, en cambio, sí eres el mío. ¡No! ¡Pesas demasiado! ¡Me ahogas! Por favor, Carmen, tengo que regresar. Dices que te gusto y no te atreverías a saltar las tapias del cuartel por mi amor. ¿Y tú? ¿A qué te atreverías por mí? Tengo que pensarlo.
¿Aún estás aquí, brigadier? Márchate, he pagado mi deuda, ¿no? Estamos en paz. Buenos días. Sí, me he cobrado en efecto. Pero no volverá a ocurrir. Eres muy guapo. Pero te aseguro que eso no basta para hacerme cómplice de tus líos. Será mejor que no volvamos a vernos. ¿De veras? Pues es una lástima, porque me gustas. Para ti sí que será mejor que no volvamos a vernos. Perro y lobo no pueden estar juntos. José, apártate de mí. No te voy a dar buena suerte. Todavía estáis aquí. Vamos, vamos, marchaos. Buenos días. ¿Qué puedo servirle? ¿No está Lilas Pastias? No, no está. Ni tampoco está la que buscas, está en Portugal. ¿En Portugal? ¿Qué quieres? Quisiera hablar con Carmen. No me conoce usted. Yo no conozco a nadie. Además, Carmen hace ya mucho tiempo que no viene por aquí. ¿Sabe dónde podría encontrarla? No, yo no sé nada. Soy yo, Carmen. Bueno, ¿qué pasa? ¿Es que no me reconoces? ¿Quieres matarme? ¿Qué haces tú aquí? Me han dicho que estabas y he venido a buscarte. ¿Te molesta? Yo también te estuve buscando. Pero aquí no puedes estar. Está bien. De todos modos, tengo mucha prisa. Oye, José, hablemos claramente. ¿Quieres ganar algún dinero sin trabajar? Van a venir unos amigos, déjalos pasar. No puede pasar nadie, ni siquiera con salvoconducto. Es la consigna. Oh, venga, hombre, no me hagas reír. No me digas que pensabas en la consigna cuando estabas en mis brazos en casa de Dorotea. Anda, sé amable. Mañana te espero a las 6. No, es imposible. Me lo figuraba. Tú te lo pierdes. Adiós. La verdad es que me he metido en un buen lío. Estoy sin trabajo y tengo que pagar una deuda más grande que yo. Puedo solucionarlo así, haciendo un favor a estos amigos. Cosa de nada, ¿sabes? Pero para mí es muy importante. Contrabandistas, ¿eh? También te mezclas con ellos. Contrabandistas, qué palabra más fea. Son unos pobrecillos que se las arreglan como pueden para vivir. Pero en fin, si no quieres, dejémoslo. Te advierto que hay oficiales que harían cualquier cosa por una sonrisa mía. A ellos les demostraré toda mi gratitud. Hasta la vista. Carmen, ven acá. ¡Ja! Me reiré cuando la consigna sea la de colgarte, esbirro. Carmen, espera. Déjame en paz. Trata de comprender, es que no te das cuenta. Eres un ingenuo, pero piensa que los demás no son como tú. Por eso conservan bien sus galones. ¿Qué te cuesta hacerme ese favor? Para mí lo es todo. Para ti, nada. Eres bueno y me gustas mucho. De veras, me salvas de un gran apuro. Nos veremos mañana a las 6 y te lo explicaré todo. Siempre mientes, Carmen. No es verdad. Tú no me crees, pero te aseguro que estabas entrando en mi sangre. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Te lo contaré. Te lo diré todo y te alegrarás de haberme ayudado. Te quiero, José. Prometí que ganarías algo, ¿no? Ten. No me gustan los que se hacen de rogar, sobre todo que ayer tarde estuviste regateando conmigo. Toma. Pero bueno, ¿se puede saber lo que quieres de mí?
Te pago lo que te debo y estamos en paz de una vez y para siempre. Coge ese dinero y olvídame. Vamos. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Te he dicho que te vayas! Eres una mujerzuela y de la peor especie que conozco. ¡Vete, márchate! ¿Qué te parece este desgraciado predicando moral? ¿Entonces por qué vienes a buscarme? ¡Vete! ¡Vete con tus leyes que comprometen a los imbéciles y a los muertos de hambre como tú! Mis leyes no son desde luego las tuyas. Si vuelvo a verte, te juro que te mato. ¡Vete al diablo! Fíjate si te quiero que he venido a buscarte aquí. Te pido perdón. ¿Está bien? No, no está bien. Déjame en paz. Tú has tenido la culpa. Fui a casa de Dorotea para decirte que hoy no estoy libre porque he encontrado un trabajo. Pero luego entraste de aquel modo. Como si de verdad quisieras que te pagara. Y esas cosas siempre me enfurecen. No estamos hechos el uno para el otro. Todo. No es cierto. No sé lo que me ha pasado, pero te quiero mucho. Nunca había querido a nadie antes, ni a mí misma. ¿Por qué no me crees? Este trabajo que he encontrado en casa de la condesa me interesa mucho. Significa acabar con esta miseria. No te creo. Lo sabía. Llegará un momento en que te mentiré y creerás que te digo la verdad. Tendrías que ver a la condesa. Es vieja, pero aún tiene penas de amor, la pobre. ¿Cómo la has conocido? Le eché una vez las cartas y quedó contenta. Ahora me ha pedido que vaya de vez en cuando para limpiar un poco y hacerle compañía. Está muy sola. ¿Dónde vive esa señora? Aquí cerca. ¿Por qué no me acompañas? ¿Quién iba a pensarlo? En la iglesia. Bueno, ya he llegado. Aquí vive la condesa. ¿Has visto? Ese es su amante. Bueno, mañana a las 6, ¿te parece? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? En casa de Dorotea. ¿Irás? ¿No has dicho que tienes que venir aquí? ¡Ay, qué tonta! Es verdad. Entonces mañana a las 7. Adiós, se me hace tarde. Thank you.
Un momento. ¿Qué quieres? ¿Pero qué haces? ¿Es que me vas a espiar? ¡Vete de aquí! No me gusta que se burlen de mí. Déjame en paz. Yo no tengo que darle cuentas a nadie de lo que hago. ¡Vete! ¡Me estás haciendo daño! Por favor, no forméis escándalo. ¿Queréis callar? ¿Ah, sí? ¿Quién hay ahí? Nadie. ¿Quién quieres que haya? Bueno, ya está bien. Me tienes hasta la coronilla. Eres una sucia perra. ¡José! Sujétalo, desgraciada. ¡No, José! Ayúdame tú, señor teniente. ¿Qué ocurre? No sé lo que quiere este hombre de mí. Vaya, qué sorpresa. ¿Qué haces tú aquí? Le ruego que me disculpe, mi teniente, pero... En primer lugar, ponte firme para hablar conmigo. ¿Has visto qué fácil es? Basta con darle una orden y él obedece. Ahora vas a demostrarle a la señorita lo que te he enseñado. ¡Media vuelta! Te he ordenado que te vayas. ¿No me has oído? ¡Fuera! ¡Eres un imbécil! ¡No, José! ¡Haz algo! ¡Sepáralos! ¡José! ¡Te vas a perder! ¡Estás loco! Está muerto. Mira lo que has hecho. Él me tenía completamente sin cuidado. Pero ahora todo acabó para ti. Todo acabó para siempre. Thank you.
soy yo. Vamos, ánimo. Te llevaré conmigo. Mis amigos te ayudarán. Te salvarán. Ánimo, José. Calma, José. Ya no tienes fiebre, pero debes dormir aún. Le he cambiado el vendaje. Tenemos que quemar el uniforme. Hice un lío con él y lo enterré. No, no. Hay que quemarlo. Si se cura, ¿se quedará con nosotros? Sí. Dale otro poco de ese cocimiento. Tiene que dormir. ¿A dónde quieres ir? Aún estás demasiado débil. ¿Cómo te vas a tener en pie si hace más de una semana que no comes? ¿Quién eres? Vaya un agradecimiento. ¿Ni siquiera te acuerdas de mí, que te he curado? Vamos, apóyate. Es mejor que vuelvas a acostarte. ¿Dónde estamos? En Zurca. Buen sitio, ¿no? Despacio. Antes era un verdadero pueblo, como tantos otros. Ahora está casi deshabitado. Todos los jóvenes se van. ¿Qué demonios van a hacer aquí? Se quedan solo los viejos y los niños que se alimentan con leche de cabra. El sitio no es malo, pero hay demasiada miseria. La tierra es estéril y no produce nada. Anda, acuéstate. Voy a traerte un poco de leche. Por aquí hay buena gente. Me refiero a los que han quedado. Si pueden hacerte un favor, te lo hacen. ¿Cómo te encuentras? Muy débil. Ya no te daré más cocimiento para dormir. Creo que te has salvado. De todos modos, debes hacer lo que yo te diga hasta que vengan los otros. Anda, bebe, te sentará bien. ¿Dónde está Carmen? No sé, pero volverá pronto. Te ha cuidado de día y de noche. Jamás lo hubiera creído. ¿Sabes que han puesto precio a tu cabeza? Creía que yo pudiera curarte. Ahora vas a conocer a los amigos que te han ayudado. Pero cuidado, José. No deben saber absolutamente nada de lo que hay entre nosotros. ¿Entendido? ¿Me lo juras? ¿Y eso por qué? Créeme, es mejor para todos. Solo tú debes saber que te quiero. Anda, ven, todos están fuera. Pero sé prudente y ten confianza en mí. Dan Cairo y Juan se quedarán contigo unos días. Luego nos iremos todos. ¿Habéis decidido lo de Gibraltar? Podría ir él, Carmen. Yo he ido muchas veces y me conocen. Lo importante no es quién va a ir a Gibraltar, sino si ya tenéis preparado todo. Hablaremos cuando llegue el momento. Dan Cairo, dile lo que has sabido en Sevilla. Están convencidos de que has huido hacia el norte. Hace unos días que han suspendido la búsqueda en la ciudad y en los alrededores.
Por lo tanto, puedes ir de paseo con toda tranquilidad, si es que te atreves. Váyate. No debes volver a Sevilla ni a ningún sitio donde te conozcan. Desde luego, es necesario que tengas prudencia. Aunque me parece que así, con esa pinta, no le iban a reconocer. En fin, si quieres trabajar con nosotros, te admitimos. Depende de la clase de trabajo. Ahora que el rey no te paga ni el rancho ni la ropa, tendrás que ganarte la vida, ¿no? Bueno, tengo que irme. Acompáñame, José, y te explicaré. Fui muy impulsivo, aunque era muy callado. Quería hacer carrera y no lo conseguí. Esperaba un ascenso para ir a ver a los míos y ya no podré volver. Me he equivocado siempre. Aquella noche tenías tu razón. Para mí todo ha terminado. No es verdad, José. Seguiremos juntos y saldremos adelante. ¿Cómo? ¿Viviendo contigo fuera de la ley? ¿Robando al prójimo y estafando al Estado? Eso no va conmigo. Ni conmigo tampoco, ni con ellos. A ninguno de nosotros nos gusta todo esto. Pero a veces la vida no te deja escoger. Porque la gente de bien es despiadada y si cometes un error, uno solo... Dejémoslo, Carmen. ¿Ah, sí? Pues entonces ve a hablar con cualquiera y dile, he matado a un oficial sin querer, no me denuncie y deme trabajo. Inténtalo. Y ya me dirás si no te entran ganas de robar a ese que llamas tu prójimo. Lo peor que me ha podido pasar es haber nacido gitana. Nadie puede ver a nuestra raza. A los 3 años me mandaron a rondar a los señores pidiendo limosna. En esto me he convertido, pero yo te quiero aunque sea a mi manera. Pues entonces vámonos juntos, Carmen, y comencemos una nueva vida. Una vida limpia, como yo pienso. ¿A dónde iríamos? Al nuevo mundo, a América. Encontraremos a alguien que nos embarque a escondidas. Pero como, Dios mío, no es posible. Hace falta mucho dinero. No es verdad, José. No es imposible. Yo también estoy harta de vivir de esta forma. Hará falta dinero, pero yo sé cómo conseguirlo. En Gibraltar hay un diplomático inglés que dentro de unos días llevará al interior más oro del que necesitamos para resolver nuestros problemas. Es muy rico, ¿sabes? Riquísimo. Robándole a él no le hacemos daño a nadie. Y para decirme esto me has traído aquí. Ahora nos quedaremos también nosotros y luego huimos. ¡José! Menos mal. Creí que no ibas a volver. Si no me hubieses traído el caballo, te habría buscado por mar y tierra y hubiera sido capaz de matarte. Vaya confianza que tienes en mí. José, si no te burlas, te contaré una cosa. ¿Y por qué habría de burlarme? Yo tenía un hermanito que murió cuando tenía 5 años. Era un niño muy raro. No sé si tenía alguna enfermedad o era mudo de nacimiento. En fin, que no habló nunca. Nos oía perfectamente y sabía hacerse comprender solo con la mirada. Yo le quería mucho y me lo llevaba siempre conmigo. Luego empecé a trabajar con los contrabandistas y tuve que dejar al niño en casa. A mi regreso no lo encontré. Había muerto. Desde entonces no he vuelto a mi casa, pero luego ocurrió lo que quería contarte.
Un día que pasábamos por Radaucín, vi a este en un prado. Estaba solo. Lo miré y no sé por qué me acordé del niño. Por eso lo robé. No te rías, yo creo que es un niño. Siempre ha estado muy contento conmigo, nunca intentó escaparse. ¿No es verdad, niño? Es una historia muy bonita. Ahora comprendo por qué le estimas tanto. ¿Vas a quedarte por fin con nosotros? Carmen me lo ha explicado todo. Me quedaré si aceptan mis condiciones. Durante estos días hay que observar el camino con cuidado para tener idea exacta de quién pasa y a qué horas. Además, hay que comprobar el tiempo que tarda un coche a paso normal desde el cruce hasta aquí. Desde allá arriba alguien nos dará la señal. Tú, mientras tanto, puedes divertirte haciendo un agujero en la roca. Pero no olvides que debe tener por lo menos 2 brazas de profundidad. Según él, ¿cuánto tiempo vas a tener que pasarte picando? 1 mes, si es preciso. ¿Por qué no te quedas tú, Dan Cairo? Te llevas vino. No podrías pedir nada mejor. Viejo idiota. Déjalo. He dicho 2, pero si pudiéramos disponer de 3 hombres sería mucho mejor. Ese otro solo intervendría en caso de necesidad. El reparto se hace a partes iguales. Por eso no conviene que seamos muchos. Basta con los que somos. Juan es medio tonto, pero jamás falla el tiro. He dicho que nadie debe disparar. Bueno, hombre, haremos lo que tú digas. No tiraremos. El diplomático inglés no se dará cuenta de que le hemos robado hasta que llegue a Granada. Pero en cambio, si hubiese víctimas, tendríamos a todo el destacamento de Sevilla detrás de nuestros talones. De acuerdo. Si hay algún cambio, dile a Carmen que vea la manera de avisarnos, ¿eh? O mejor a la Royona, ella sabrá encontrarnos. ¿Qué quieres? Para comprar unos arreos para mi caballo. ¿Puedes saberse quién te ha dicho que vengas aquí? Me manda Dan Cairo. Entonces coge esas pieles y ve a la calle de la Serna número 7. Pregunta por la señorita Carmen. Di que eres un vendedor que viene de Guadix. ¿Entendido? De acuerdo. Si viene, no olvides que no me conoces. Este inglés habla el español. Espérame aquí. Bueno, ¿cuánto le debo? Habíamos dicho 30, ¿no? Venga, el señor es muy generoso porque estas pieles valen mucho menos. ¿Está bien? Tengo unas ganas locas de prenderle fuego a todo esto. Si no fuera por ese maldito dinero que tanto necesitamos. Ten, aquí está todo escrito. ¿Cuándo es la marcha? El lunes. Le he dicho que tú recorres ese camino todas las noches y que es el más corto. Por favor, díselo a Dan Cairo. Todo debe salir bien porque si no voy a pagar yo las consecuencias. Yo me encargaré. Me gustaría darte un beso. ¿Le gusta esta casa? Thank you.
ya está aquí. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Ponernos firmes? Yo en tu lugar no le provocaría. Déjale en paz. Cuidado, hay dinamita para hacer saltar media montaña. ¿Quiénes son esos? Uno vale mucho, se llama Miguel. El otro es García, el marido de Carmen. ¿Marido de quién? Creí que lo sabías. Estaba en la cárcel. Desde hace 2 años Carmen venía intentando conseguir su fuga y por fin lo ha logrado. Pero no es bueno, ten cuidado. ¿Cuidado con qué? Bien. Puedes hablar. Estos son los nuevos compañeros, Miguel y García. Hay que levantarse para saludar a una esbirra. La carroza pasará el lunes por la noche. Irán el inglés y Carmen con un hombre de escolta. El oro va escondido en el suelo de la carroza. Traigo un dibujo de la caja y dinamita. ¿Para qué quieres la dinamita? ¿Es que le tienes miedo a la sangre? Yo no le tengo miedo a nada. Pero sé algo que nadie más debe saber. Por esa razón soy yo quien manda. Si no te conviene, eres libre de marcharte. Yo en tu lugar bajaría la voz, muchacho. Poned atención. Remendado se quedará de centinela para dar la señal. Y mientras Juan se sitúa en la roca, preparado para encender la mecha, yo estaré en el camino con mi carga de pieles esperando la carroza. Vosotros dos, como hemos convenido, os apostaréis en el cruce para esperarle. No olvidéis que hay que hacerlo todo en el menor tiempo posible. ¿Qué va a ocurrir? Soy muy feliz de estar así contigo. No temas, cariño. Siempre estarás conmigo. No se puede pasar. El camino está cortado. Usted, venga acá. ¿Qué ha ocurrido? Han caído unas rocas y han obstruido totalmente el paso. Excelencia, hace mucho tiempo que recorro este camino y jamás había ocurrido nada. Si quiere que le dé un consejo, será mejor que den la vuelta. Esto tiene el aspecto de ser una trampa. Oh, no es posible. ¿Han caído muchas rocas? Usted mismo puede verlo, Excelencia. El coche no podrá pasar. Tú quédate aquí, cariño. Y usted sígame, por favor. Ya lo comprobará, Excelencia. Va a ser muy difícil abrirse paso. No se preocupen, les pagaré bien. Venga, lo que importa es que podamos continuar el viaje. ¡Vamos, deprisa! ¡Ya! 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 ¡Detenedle! Thank you.
prisa, Miguel. ¿Qué ha ocurrido? Han robado dos caballos, excelencia. Venga rápido, la señora se encuentra mal. ¿Qué te sucede, cariño? Ha sido terrible, excelencia. Me voy a desmayar. Calma, calma, no te agites. Es el susto. Pronto se te pasará. ¿Era un hombre solo? Sí, y creo que le he herido. Cuando le alcancé ya había cortado las cinchas de los caballos. De no haber tenido que sujetar el carruaje le hubiera perseguido. Pero estoy seguro de que le herí. Dios mío, Dios mío. ¡Excelencia! Esto no me convence. Voy a echar un vistazo. Bueno, pero dése prisa. ¡Vuelva acá! ¡Es una imprudencia! Le devolveremos su caballo, no se preocupe. Tengo miedo. Por favor, vámonos. Vámonos enseguida. La señora tiene razón. Si me permite un consejo, es mejor que se vuelvan. No pueden hacer un viaje tan largo con solo dos caballos y la señora en esas condiciones. Bastante tiempo. Arriba las manos y entregue todo lo que tenga. Vas a estropearlo todo. ¿Estás loco? ¡Vete de aquí! Siempre dije que eras un maldito sirvienta. ¡Cuidado! Maldita sea. Ese imbécil de Juan le ha dejado escapar. Thank you.
lo he contado. Ánimo, muchacho. Procura reunir fuerzas. Vete, José. Marchaos todos. No, tú vendrás con nosotros. No puedo dejarte así. Es inútil. No te molestes. Me estoy muriendo. La explosión debió asustar al caballo, al niño que huyó. Traté de alcanzarlo, pero el soldado me vio y disparó. Por favor, José, quédate con él. Te lo regalo. Yo sé que esto termina. No hables. Tienes que reaccionar. Hemos de reunirnos con los otros. No, sálvate tú por lo menos. Déjame. Déjame aquí, José. Ayúdame. Vamos a echar al muchacho sobre el caballo. Está mal herido. Se va a morir. No podemos perder tiempo. Ese maldito esbirro ha huido y ya habrá dado la alarma. Es menester que pierdan nuestro rastro. Vamos a abandonar los caballos y a escondernos en el monte. Pues le llevaremos en brazos. No podemos dejarle que se muera así. Tienes razón. ¡Asesino! ¡Asesino! Tiene remedio. Hay que coger el oro y procuraremos también salvar el pellejo. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Así nadie le reconocerá. De todos modos iba a morir. Déjame, déjame. Eres un maldito criminal. Recuerda que yo soy el jefe. Si no quieres quedarte con nosotros, vuelve a tu cuartel. Les vivo. Sería mejor descansar un momento, aunque solo fuera para decidir lo que vamos a hacer. Hablaremos ahí arriba, cuando estemos seguros. Thank you.
Hay un pueblo a pocas horas de marcha. Y me parece que Carmen es la única que puede ir a traernos todo lo que nos hace falta. Ropa, alimentos, informes. Hay que saber por dónde nos están buscando y hacer lo posible para que nos busquen por otro lado. Ese desgraciado que huyó nos habrá denunciado a nosotros. Pero no a Carmen, pobre ángel mío. Si quisiera, podría ser ella quien le denunciara por haberla abandonado. Dame un beso. Anda, mujer, ponte en marcha. Y preséntate a los esbirros para darles noticias falsas acerca de nosotros. Vuelve lo más pronto que puedas. Acompáñala tú hasta la carretera, ya que conoces la zona. No, y te diré por qué. No me fío de vosotros dos. Que vaya el esbirro. No necesito a nadie, nunca me he perdido. No temáis nada, para mañana estaré de vuelta. Adiós. Carmen, espera. Iré contigo. Intentemos huir solos. Estás loco, es lo que querrían esos dos. Tú quédate aquí y no los pierdas de vista. Recuerda que ese dinero es nuestra única esperanza de salvación. Hasta pronto, José. Ya verás cuando le digamos a Enríquez que le pagaremos en libras. En el fondo, la idea de irme a América me agrada. Ahora que tenemos dinero para hacerlo. Aunque me parece que somos demasiados. Esbirro, trae eso. Ven a cogerla. Tancairo, llama al orden a ese esbirro. O juro que va a acabar de mala manera. No es buena compañía para nosotros. Oye, esbirro. Yo contra ti no tengo nada personal. Pero la sola idea de repartir contigo un gramo de oro me revuelve el estómago. Vamos, levántate. ¿No has oído? ¿Esbirro? Muy bien, esbirro. Ven, ven. Thank you.
No te lo esperabas, ¿eh, esbirro? No te voy a matar todavía. Quiero divertirme un poco antes de matarte. ¡Esbirro! 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 ¡Levántate! ¡Levántate! Thank you.
No irás lejos, tú solo. Y nadie te ayudará. Eres un canalla. ¿Qué te pasa? ¿Has creído que quería llevarme todo el oro para mí? ¿Es eso lo que has pensado? ¿O acaso lo quieres para ti solo? No te muevas. O juro que te mato como tú has matado a García. Luego me hubiera tocado a mí, ¿eh? Pues te equivocas, porque antes te mataré yo a ti. Yo no quiero matar a nadie. Pero no podemos quedarnos aquí toda la vida. Supón que a Carmen le haya ocurrido algo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Morirnos de hambre? ¿Volvernos locos por la sed? Vamos a esconder el dinero y a buscar lo que necesitamos. Si tú no vienes, iré yo solo. Tienes razón. No podemos quedarnos aquí. Yo no aguanto más. Mira, estoy temblando. Me pasa siempre cuando no tengo que beber. ¡Déjame solo! ¡Vete tú! ¡Vete! Don Cairo. Es un ataque. ¡Vete, déjame! ¡Vete! ¡Don Cairo! Te he dicho que te vayas. ¡Vete! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! Son campesinos. Hay que dejarlos que se acerquen. Lo peor que nos podía pasar. No tendrán nada que darnos de comer. Pero nos servirán las caballerías. Yo bajaré, quédate aquí. Voy contigo. ¡Alto! ¡Y manos arriba! Carmen. ¡Qué tontos! Me habíais tomado por una señora. Os he traído ropa y alimentos. Y os dejaré también esa mula. Os servirá para llevar todo lo demás a Caucín, a la finca del sorgo. Tú ya sabes cuál es. ¿Por qué a Caucín? ¡Ah, claro! ¡Qué tonta! No lo sabéis. Cuando nos separamos, pasaron dos coches por la carretera. Gente que iba a Caucín a ver la corrida. ¿Y sabes a quién me encontré? A Lucas, un antiguo amigo mío. El torero más famoso de Andalucía. Él fue quien me prestó el dinero para comprar todo esto. Es un hombre muy rico. Carmen, precisamente dinero no necesitamos. Yo creo que él tiene razón. Lo que hay que hacer es marcharnos cuanto antes si no queremos dejar aquí todos el pellejo. Incluso tú. Sí, escuchadme. Dentro de una semana un amigo de Lucas embarcará en Málaga para ir a América del Sur. Y él nos ayudará para que entremos como si formásemos parte de su cuadrilla. Yo me ocuparé de ello. Solamente tendremos que pagar algún dinero a los que nos dejen embarcar a escondidas. Piénsalo, José. El nuevo mundo. No era eso lo que querías. De acuerdo. Pero no me preguntas dónde está tu marido. ¿Dónde va a estar? Arriba con el dinero, digo yo. Lo he matado. Entonces quiere decir que ha llegado nuestro momento. Hazme caso, José. Con tantos esbirros como hay por ahí buscándonos, no podremos llegar a Gaucín con todo esto. Es demasiado peligroso. Carmen nos está esperando. Tenemos que arriesgarnos. Es una trampa para quitárnoslo todo. Óyeme, no te fíes de Carmen. Yo la conozco. Yo sé dónde tenemos que ir. Está cerca de Gaucín y próximo a la costa. Es mucho más prudente ir donde yo digo. De acuerdo. Pero Carmen vendrá con nosotros. Yo me encargo de avisarla. Tú me has ayudado. No lo olvidaré. José. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué habéis tardado? Don Cairo no ha querido venir aquí conmigo. Me ha dicho que te diga que estamos en el barranco junto al desvío, que ya sabes tú dónde es.
¿Y le has dejado solo? ¡Pero te has vuelto loco! Ese hombre se ha burlado de nosotros y te ha mandado aquí para irse con el dinero. ¡Y yo he hecho todo esto para nada! No te preocupes. Dan Cairo no escapará. Está muy enfermo. Además, sé que puedo fiarme de él. Ven, nos está esperando. ¡No! No iré a ninguna parte. No solamente eres un ladrón y un asesino, sino que además eres un imbécil. Déjame y vete al infierno. Ven aquí. ¡Ven aquí! Debería matarte por eso que has dicho. Me hace reír. De verdad. Y tú me das asco. Qué tonto eres. ¿Por qué te enfadas así? Tengo que quedarme para seguir trabajando a Lucas. No debes sentir celos. Ya te he dicho que solamente él puede lograr que nos embarquemos. Estábamos de acuerdo, ¿no? Yo te quiero, José. ¿O no habría hecho esto para irme contigo y empezar una vida nueva? Ya está todo decidido y preparado. Carmen, tú no me conoces aún. La cita es pasado mañana por la noche en la ribera de San Nicolás. Y por eso estoy tan nerviosa. Preguntad allí por un pescador que se llama Gregorio. Yo llegaré a la playa antes que vosotros y os estaré esperando. El barco zarpará al atardecer. Oh, mira lo que te has hecho. Qué tonto eres. Déjame a mí. Si tardamos algo más, no lo alcanzaremos. El barco hace media hora que ha zarpado y pasará la punta dentro de unos minutos. Calma, que enseguida vendrán. Dense prisa, porque también para nosotros es peligroso estar aquí. Sabes perfectamente que Carmen no vendrá. Hasta el trato que ha hecho con ellos es para dos. ¿O es que no te has dado cuenta? Vamos, José, no te hagas ilusiones. No te pierdas por una sucia prostituta. Lo tuyo es una enfermedad. Pero yo te obligaré a venir, aunque sea por la fuerza. No te atrevas a intentarlo. ¿Por qué no te vas tú solo? Toda la vida has soñado con ese dinero. Pues cógelo, tuyo es. ¡Márchate! Todo el mundo sabe ya que Carmen está con Lucas. Para nosotros no hay mañana si nos quedamos aquí. Y yo no puedo renunciar a la esperanza de salvarme. ¡Somos ricos, José! Nos convertiremos en personas respetables. Sobre todo para nosotros mismos. ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡No podemos perder ni un momento! Jamás te perdonaría el que me hubieras llevado. Tengo demasiadas cuentas que ajustar aquí. Thank you.
cierres. Déjame. Ven conmigo. ¡Oh! Déjame. Quédate. ¿Cómo tengo que decírtelo? Tenemos que irnos. Yo creí que ya os habíais ido y le dije a los esbirros que andabais por aquí para que me dejaran en paz. ¿Por qué me has engañado? Jamás pensé en irme. Quiero vivir libre, como siempre he vivido. Te seguiría a la muerte, pero no viviré contigo. Te has quedado por Lucas. Te has enamorado de él. No es cierto. Le he querido como a García y a tantos otros por un solo instante. Pero ahora no quiero a nadie, absolutamente a nadie. Si no querías huir, ¿por qué no me lo dijiste hace 3 días? Tenía miedo. Yo quería que tú te fueras para siempre y me dejaras en paz. Ya no me diviertes. Si quieres matarme por eso, decídete. Es el destino, pero nada cambia. No quiero matarte. Quiero llevarte conmigo y olvidar todo. Yo no quiero olvidar nada. ¿Qué culpa tengo yo de que seas lo que eres? ¡Mía! ¡Mía! ¡Mátene! ¡Mátene! ¡Mía! Salvarte conmigo. ¿Cómo te lo voy a decir? Jamás he querido ir a tu nuevo mundo. Jamás te he querido, José. Y ahora ya no me diviertes. ¿No has comprendido? ¡Ya no me diviertes! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No! 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 Carmen. Carmen. Thank you.
Ha ha ha.